Hoy, en Actividad Ciudadana, Carlos Mocagata, director provincial de deportes de la provincia de Neuquén, nos habla sobre los festejos del 50º aniversario del Centro de Educación Física de Neuquén, CEF número 1, el próximo 18 de mayo. También compartimos la apertura del ciclo de conferencias Imagina la Nor Patagonia, otra región es posible, que organiza la legislatura del Neuquén en conjunto con la legislatura de Río Negro y la Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino, Fundesur. Y por último, compartimos con ustedes la presentación de Miguel Savage, sobreviviente de la Guerra de Malvinas, que se dio el pasado 25 de abril en el Salón Auditorio OS de Filial Nor Patagónica de Neuquén. Invitado por la Fundación OSDE el pasado 25 de abril en el Salón Auditorio OSDE Filial Nor Patagónica de Neuquén, Miguel Savage, sobreviviente de la Guerra de Malvinas, brindó una charla abierta en donde, con un relato conmovedor, contó su historia de vida como sobreviviente, detallando los hechos dramáticos que ocurrieron en 1982. En su libro Malvinas, viaje al pasado, cuenta su testimonio con la intención de poner a descansar los fantasmas de una historia que le desgarró la vida. Es la historia que no es mía, es de todos los argentinos, nos trasciende absolutamente, es la historia de la humanidad también. En mi caso particular, la tuve tapada muchos años. En 2010 escribí mi libro, que decidí poner en forma gratuita online, y eso generó una gran empatía con la sociedad y me empezaron a invitar para conferencias por todo el país. Por eso estoy acá. Lo que intento transmitir son los aprendizajes que conseguimos hace 37 años, ese grupo de jóvenes argentinos con esta experiencia tan tremenda, ¿no? Esta misma situación, no la misma, sino parecida, la hacían la gente de los de Viven. ¿Cómo tomar de esa experiencia y bueno, sacar de toda esa situación? Porque ya más esa o menos. Esa es la idea. Bueno, sí, ahí, ya que mencionaste ese caso, son los dos grupos etarios parecidos, ¿no? 19 años, 73 días, pérdidas de peso entre 20 y 30 kilos, la incertidumbre, la muerte del amigo, hay un montón de puntos en común. En nuestro caso volvimos con una valoración social posterior mala, prácticamente tuvimos que escondernos, la sociedad que había apoyado fervorosamente a la dictadura después se dio cuenta del engaño y en el medio estábamos nosotros, los colimbas civiles que habíamos sido llevados, ¿no? Entonces fue, para la mente de un pibe de 19, fue tremendo. En mi caso lo tapé, me fui a vivir a Venado Tuerto, hice una vida, armé un comercio, me casé, tuve una familia y prácticamente hice de cuenta que no me había ocurrido. Hasta el 2001 que tengo mi primer pesadilla, en el marco de la crisis económica del 2001, yo era un comerciante que me estaba yendo mal y estaba estresado y tengo ahí mi primer pesadilla. Eso es el inicio de un camino sanador muy lindo porque me doy cuenta que ya no puedo seguir solo con esa mochila, que tengo que pedir ayuda y tengo que empezar a hablar y escribir. Pido ayuda psicológica por primera vez después de 20 años y me doy cuenta que la historia, además de sanarme al contarla, empezó a ayudar a mucha gente que está con sus batallas cotidianas también, ¿no? Eso fue lo que me entusiasmó a seguir escribiendo y a seguir hablando. ¿Cómo ves desde el 2001 hasta ahora? Porque digamos que con el tiempo todo se fue valorizando más, digo, tomando más conciencia, ¿no? Sí, sí, es como el vino de guarda, ¿no? Se va poniendo interesante con los años y nosotros, y el trauma se empieza a contar con los años también.
La gente me pregunta, ¿y por qué no hablaron antes? No pudimos hablar antes. Tuvimos que prácticamente negar nuestro pasado. Yo no sé, con el libro me escribe gente todos los días, porque el libro, te repito, lo puse gratis online, está en PDF. Ni siquiera intenté buscarle editor. Era tal la necesidad de sacar la historia del cuerpo. Y cuando la noche que hice clic y lo puse online, sentí un alivio enorme. Sentí que flotaba. Y eso fue alucinante. Es un camino alucinante. Lo que pasa en las conferencias, la gente... Noto también recorriendo el país que la sociedad sigue sin saber nada de la intimidad de lo que se vivió en esos pozos hace 37 años. Se sabe muy poco. Hay discursos que fueron bajados por las Fuerzas Armadas apenas llegamos, los servicios de inteligencia, que son como de Villiquen, ¿no? Un poco, yo digo. Y la realidad es mucho más heroica de lo que quisieron construir. Y sí. Porque el contexto en el cual fuimos de indefensión era increíble y el combate del Regimiento 7 está en todos los libros británicos como lo más heroico del lado argentino. Hay 10.000 historias, repito, esta es una más, una humilde historia más, hay 10.000 que están ahí, que son únicas, que son irrepetibles y que son nuestras y que hay que contarlas. También un poco hablas de todo esto que hablas en las charlas o del libro surgió todo esto. Toda la historia, es un viaje al pasado. Están mis tres regresos a las islas como parte de ese camino sanador. Yo necesité volver con mi familia y meterme en el pozo, encontrar las cosas y tomar mate con mi familia para poner esos fantasmas a descansar para siempre, ¿no? Físicamente, por eso digo que creo que hay tres maneras de enfrentar situaciones dolorosas: tapar todo, victimizarse o abrazar la herida y transformarla en algo positivo, que es lo que humildemente intento hacer. Porque el libro está contado en primerísima persona, desde que yo era un adolescente recién ingresado en agronomía en La Plata, que jugaba al tenis en Adrogué, mi ciudad natal, y que proyectaba lo que un pibe 19 proyecta, estaba terminando el servicio militar obligatorio y me toca esta odisea para la cual no estábamos preparados, soldados no profesionales. Una locura, ¿no? Uno lo mira desde con el tiempo y no se puede creer. Es un alucinante camino sanador. Yo me voy mejorado después de cada presentación. Y el libro no lo presento, el libro está ahí, está en el aire. Bueno, la gente que quiere buscar el libro, contar un poco dónde buscarlo, un poco en general. Lo más fácil es entrar a mi Facebook, Miguel Savage, y ahí en información del Face está la página con el libro digital. Bien. Que lo pueden también mandar a, si el que lo quiere en papel, porque viste, está el antiguo que lo quiere en papel sí o sí, uh-huh. También lo puede encargar, pero se puede bajar gratis. El próximo 18 de mayo, a las 16:30, el Centro de Educación Física de Neuquén, CEF número 1, celebra sus 50 años de vida. Carlos Mocagata, director provincial de deportes de la provincia de Neuquén, nos da más detalles sobre los festejos y nos cuenta cómo se encuentra esta importante institución deportiva en la actualidad. Bueno, 50 años, como dijiste vos, una gran historia, con todo un crecimiento
que se fue dando tanto en infraestructura como, como en personal docente y auxiliar, y redundaba en cantidad de chicos que estamos teniendo ahora, con más de 6.000 personas que vienen por semana a las instalaciones. Es una instalación que pertenece al Consejo Provincial de Educación, en donde quienes estamos al frente de las clases somos todos personal docente. Y bueno, nos ha quedado del Arenal, que fue al comienzo del año 69, a quedar en el centro de la ciudad. Y bueno, es un lugar donde la gente accede en forma gratuita y con múltiples disciplinas. Por consiguiente, estamos llevando adelante un proceso pedagógico que hace que la gente nos elija todos los años. Tenemos dos gimnasios polivalentes en donde se realizan actividades como vóley, handball, básquet, fútbol de salón, gimnasia para adultos y un plan de educación física infantil. Tenemos un foso de gimnasia artística, dos piletas de natación, una pista de atletismo, una cancha de fútbol, una cancha de softball, un playón, que lo tenemos que arreglar, pero es un playón que se utiliza sobre todo con las escuelas secundarias que también nos visitan, y bueno, y un buffet. Esas son las instalaciones que tenemos en el CEF. Vamos a empezar los festejos el 18 de mayo a partir de las 3 de la tarde, con un encuentro de escuelas deportivas de nuestros propios alumnos, en los cuales vamos a trabajar todas las disciplinas deportivas que se trabajan acá en el CEF. Siempre, todos los años, hacemos encuentros de escuelitas para que los chicos se conozcan de los diferentes horarios y puedan crecer a través del juego. Y a las 5 de la tarde es el acto protocolar, en donde tenemos invitadas a autoridades provinciales y municipales, que en principio es agradecer sobre todo a los pioneros que hicieron, porque ahora pareciese más fácil, pero en su momento había que hacer mucho esfuerzo y romper muchas barreras para crear esto. Y bueno, y lo que tenemos que hacer nosotros es mantenerlo y mejorarlo. Pero en principio es agradecerle a quienes han hecho de esto un buen centro de educación física, en donde nos queda muy cómodo trabajar y desarrollarnos. Bueno, queremos invitar a todos aquellos que han pasado por el CEF, que hemos disfrutado el CEF como alumnos y ahora posiblemente como padres y como abuelos, porque el CEF para muchos de nosotros fue una parte muy importante de nuestra vida. Y creo que 50 años es un buen motivo como para juntarnos y festejarlos. Así que los esperamos a todos el día 18 de mayo a las 5 de la tarde para disfrutar de estas instalaciones, que es mucho más que una instalación. Es una parte muy importante de nuestra vida y seguramente también de la de muchos de ustedes. Así que a las 5 los esperamos. Si quieren venir un ratito antes, van a ver un montón de chicos jugando, cosas que nosotros estamos tratando de enseñarles y ellos tratando de aprender. Sábado 27 de abril, acompañado por Pedro Pesati, el rector Gustavo Crisafulli y la presidente de Fundesur, Nidia Povedano, el vicegobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, dejó inaugurado el ciclo de conferencias Imagina la Nor Patagonia, otra región es posible, que organiza la legislatura del Neuquén en conjunto con la legislatura de Río Negro y la Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino, Fundesur. Thank you.
Básicamente, lo que dijimos, repensar la Norpatagonia, imaginarla, porque nosotros creemos que la imaginación es la que te va generando nuevas instancias, nuevos cambios, nuevas modificaciones en el escenario actual. Fue muy importante el compartir con las legislaturas. Nuestra organización siempre estuvo en una instancia de innovación, siempre estuvimos tratando de generar instancias y escenarios diferentes, y creemos que al finalizar el ciclo vamos a lograr resultados concretos y vamos a potenciar y fortalecer nuestra región con nuevos escenarios. Digo, esto para nosotros es muy importante lograrlo. Y ponemos como eje la creatividad y la imaginación, que es el factor clave para poder construir algo diferente y algo nuevo. Yo creo que la integración está dado desde siempre, fundamentalmente por estos sentimientos que tenemos los patagónicos, más allá de los límites geográficos que algunos quieren imponer, ¿no? En realidad, creo que la naturaleza nos ha unido, pero lo que es principal, y creo que hoy se visualizó con un auditorio lleno, son los sentimientos y la visión de futuro que existen entre los patagónicos de poder desarrollarnos en forma conjunta. Creemos que es la forma en la cual podemos llamar la atención. Siempre decía que a la Patagonia se la tiene en cuenta, dada nuestra riqueza, con determinados conflictos, inclusive internacionales, que ha tenido el país, y ahí se focaliza la mirada en la Patagonia, y creo que los patagónicos tenemos mucho para brindar, pero por supuesto creemos que la retribución que tiene que venir del Estado Nacional debe estar presente absolutamente en todos los aspectos, desde el acompañamiento en infraestructura, desde el acompañamiento en desarrollo, y si hablamos de desarrollo, tiene que estar presente en la inversión en la educación pública en nuestras universidades. El desfinanciamiento que está teniendo nuestra Universidad Nacional del Comahue forma parte de un desbalanceo, sin lugar a dudas, de futuro y de desarrollo que se está invirtiendo desde el Estado Nacional. Por eso siempre digo que en realidad creo que la ciencia, la tecnología y el conocimiento no es caro, como muchos pretenden hacerlo ver, sino que es cara a la ignorancia. Y los patagónicos necesitamos el desarrollo a partir de la inversión que puedan hacer en nuestra educación y en nuestro futuro. Y cuando hablamos de educación, hablamos de futuro. Por eso creo que entendemos las dos provincias que la sociedad civil debe estar presente permanentemente en brindar este grito patagónico en donde queremos seguir desarrollándonos, en donde estamos dispuestos a seguir aportándole al país, pero por supuesto necesitamos un acompañamiento, un cumplimiento de los pactos que se realizan, de los acuerdos que se realizan, como este plan patagónico que quedó en el olvido y que realmente los patagónicos no nos olvidamos. Queremos el acompañamiento de los gobiernos, sea cual fuera el gobierno nacional, al desarrollo de nuestra región, que está expresando a gritos que la posibilidad de expresarse en una propuesta política provincial y de integración patagónica está tomando mucha fuerza, y de hecho los resultados electorales así lo están demostrando, ¿no? Un partido provincial que la gente ha acompañado para que siga gobernando la provincia del Neuquén, un partido provincial que la gente ha votado para que siga acompañando a la provincia de Río Negro, y estoy convencido también que va a suceder exactamente lo mismo con el Frente Chubut Somos Todos en la provincia del Chubut. Por eso creo que los patagónicos, a través de estas manifestaciones políticas, es importante que lo hagamos, pero no es ni más ni menos que el reflejo de una sociedad que al momento de emitir el voto con estos nuevos chicos del siglo XXI va a decir que la Patagonia la necesitamos unida, pero por supuesto más en lo alto de lo que necesita nuestra nación, nuestra región, y por supuesto también con el aporte que realizamos a la economía mundial. Actividad Ciudadana llega a su fin. Y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.